Como saben ustedes, lo prometido es deuda, así que luego de una invitación que han hecho toda la población, podemos decir que han cumplido. Lili, Asu, bueno, las chicas todos acompañando. Así es, bueno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, un año más que disfrutamos con los chicos, están divirtiéndose con los juegos tradicionales que hemos hecho siempre. Se perdieron la carrera de embolsado, la carrera del huevo, la cuchara, la de los tarritos y la del globo, creo que era, ¿no? Y la del globo, sí. Y que se han divertido muchísimo los chicos, pero sobre todas las cosas es que ustedes ven que están acompañados por las mamás, los papás, alguna abuela que también anda por allí. Un agradecimiento especial a las chicas que trabajan y elaboran siempre, pero sobre todas las cosas también en lo personal, para mí, creo que para Asu, que somos las más viejitas en esto, nos enorgullece que gente joven como Priscila, que es del barrio, que aquí nació, se acerque y esté colaborando con nosotros. Bueno, y mucho también para comer, vimos. Ah, pero eso es el arte de las discípulas de Liliana. A mí lo que realmente me llena de orgullo es la cantidad de gente nueva que se ha sumado a este encuentro entre la gente joven, ¿no? Que eso nos da la esperanza, Liliana, de que nos sigan, de que esto continúe, ¿no? Porque es una cosa linda. Como lo dije anteriormente, hace más de 10 años que lo venimos haciendo, pero que se incorpore gente nueva. Nosotros ya no podemos decir que se puede hacer, pero no lo podemos hacer. Bueno, Priscila, la verdad que felicitaciones por incorporarte, por querer hacer ser parte, ¿no?, de este tipo de festejos, y bueno, y ojalá que seas vos parte de quienes lo continúen. Sí, tal cual, contenta por Lili, por sumarme, por tenerme en cuenta. Y bueno, contenta porque además es re lindo, estos momentos son, como decía hoy Asu, nunca, los nenes nunca se van a olvidar. Y en cada proyecto que hagamos es eso, el dejar una huella y el trabajar. Y bueno, progresar todos juntas. Y lo haces también con la familia, ¿no? Sí, con la familia, estoy con mi hermana también. Así que bueno, vinimos juntas. Y bueno, vamos a ver si se suman más. Exactamente, bueno, felicitaciones, mujeres. Bueno, permitime, sobre todo, hacer dos agradecimientos. Al municipio, que siempre nos abre las puertas y nos permite estar dentro del comedor. También la ayuda siempre que nos han dado, tanto Belén como Camilo. Y sobre todas las cosas, a Rotary. Porque por medio de Asu, Pepe Potenza, que es el presidente de Rotary hoy, siempre están con nosotros acercándonos cosas para los chicos. Si bien hoy no está Interac con nosotros, que están en Verdier, creo, ¿no? En Verdier y en Balaco. En Verdier y en Balaco. Hoy les tocó a otros, pero Rotary siempre está con nosotras. Así que muchísimas gracias. No hay por qué. Muchas gracias a ustedes.